mi moto. ¿Tú quieres dar una vuelta? Coloco lugares en sueño con unas vistas muy bellas. Podemos estar tú y yo solos. Podemos ir donde nos apetezca. El viento golpea mi cara. Felicidad, sacudes mi alma. Motos guapas, días buenas. Mucha comida y buena cerveza. Rugir de motores en ella. La música suena estridente. Gasolina, sudor, cuero y acero. Velocidad y carretera. Muchos kilómetros. Vuelos perdidos, gasolineras, es lo que quiero. Somos 1430, hoy aquí en repertorio para todos vosotros. Yo soy Stone Gómez, guitarra y voz. A mi izquierda tengo a Miguel Ángel Guillermo, batería. Y a mi derecha tengo a José Luis Bielsa, aunque más conocido por Karim. Él es el bajista. Sí, hoy traemos parte de temas de nuestro nuevo CD, que saldrá, si todo va bien, calculamos en los meses de mayo-junio, con sus pertinentes presentaciones y promoción dentro de lo que se pueda. Titulado Vieja Escuela, más que nada un título en el que nos sentimos identificados por los años que llevamos en la carretera y por el estilo de música que interpretamos, rhythm and blues, blues y rock and roll, no al más puro estilo, pero sí intentando preservar las raíces de antaño, pero con sonido un poco más contemporáneo en este país. Algo que es difícil decir que no se haya oído, pero que intentamos innovar a nuestra manera. We'll be right back.
una frase, una voz, un silencio, una risa, unos ojos, una brisa, un calirón del hielo. Eres un suave susurro que emerge de cada uno de mis versos, de cada uno de mis sentimientos. Eres esa risa silenciosa que ha decidido guardarse entre mis labios y que no se resiste a los tuyos. Estás en todos mis recuerdos, haciendo presente minutos pasados, haciendo real el resto de mi tiempo. No. Eres una frase, una voz, un silencio, una risa, unos ojos, una brisa, el calidón del hielo. Todas esas melodías, cada nota que expreso, cada lágrima que desprendo. La composición de los temas ha sido muy lenta y dolorosa a través de los años. Son temas que llevan mucho tiempo con nosotros, datan muchos desde el 96-97 hasta ahora. Por decir alguno, por ejemplo, Trepa o Machaca, que hoy no hemos incluido en este repertorio, que ya hicimos en otros anteriores. Es un tema que data del 96 y, por ejemplo, Hard Riders, que es una canción que hemos dedicado al mundo de las dos ruedas, del biker custom, en este caso el motero rockero, por decirlo así, que es un tema que hemos terminado este año. La grabación se realizó en Valencia, en los estudios de XI Records, por el ingeniero de sonido y técnico Tony Llano, y bueno, la producción ha corrido a cargo tanto de nosotros, 1430, el grupo en sí, como por cada uno en nuestra cuenta y por Tony Records, o sea, Tony Llano y XI Records. Sueña, yo no sé lo que me pasa,
deseo se apodera. Nada, ahora la formación es la anteriormente dicha, Miguel, José y yo como trío. Hemos vuelto a los orígenes, hemos tocado con más músicos, teclistas, armónicas, incluso hasta hemos tenido otro guitarrista en un pasado, pero hemos decidido volver al trío porque es un sonido más limpio, más depurado, nos compenetramos mejor y la gente agradece más el sonido del directo. No pecamos, como otros grupos, de caerse en ciertas partes de los temas, sino que rellenamos bastante, nos complementamos, o sea, conjuntamos bastante bien. Y bueno, es una formación estable que llevamos ya desde hace 3 años y que parece ser que esto va para largo mientras el tiempo nos aguante y las condiciones se presten para ello. Thank you.
el punto de la trayectoria nos encontramos musicalmente. Yo creo que hemos avanzado en cuestión técnica, interpretativa y en composición, además de armonías. Además de hemos ido a mejores sitios y aunque debido a estos tiempos que corren, que no son muy buenos ni para el rock, ni para el arte, ni para nada en general, no nos está yendo mal del todo y podemos sentirnos agradecidos. Y esperamos, ya digo, que intentar presentar nuestro próximo disco y mantenerlo durante unos cuantos bastantes años más. Yo creo que nuestra música va dirigida a todo tipo de personas en general. Yo creo que va desde el más jovencito hasta el más mayor, porque aunque tenemos temas quizá podrían antojarse un poco infantiles en cuestión de letras, también un poco más maduros en cuestión tanto musical como también en mensaje interior, ¿no? Pero bueno, siempre manteniendo una línea media. Sin llegar a ser soeces ni groseros con el tema de las métricas, la lírica y lo que es la composición en general, y sin llegar a sonidos excesivamente duros ni excesivamente blandos. Nosotros componemos de la siguiente manera: yo hago una canción o alguien hace una canción, en este caso me ha tocado esa labor. Yo creo una canción con la guitarra y la letra, la ajusto más o menos dentro de la medida que se cabe. Luego se llega al local, se va añadiendo un bajo, una batería, y luego cuando ya tenemos el tema un poco empapado, entonces empezamos a añadir, pues, oye, mira, a ver si cambias esta frase por otra que podría quedar mejor, o este arreglo quítale y mete este otro, prueba este acorde mayor en lugar de este menor, o etcétera, etcétera. Vamos un poco encajando dentro también, aparte de lo que nos gusta a nosotros, cómo recibe el público la canción en sí.
si vemos que le gusta más de esta manera, pues intentamos encaminarla hacia ese sitio que más les interesa. Luego está el estudio cambia. Los temas en directo son una cosa y los temas en estudio otra muy diferente. Cansado de currar, siempre ya me he esperado, siempre quiere más. No importa que la sea, fecha ni lugar, cualquier momento es bueno para no disfrutar. O tengo una nenita enamorada de mí, sabe lo que quiero, sabe hacerme feliz. Cansado de currar, siempre ya me he esperado, siempre quiere más. No importa que la sea, fecha ni lugar, cualquier momento es bueno para disfrutar. Tengo una nenita enamorada de mí, sabe lo que quiero, sabe hacerme feliz. Tengo una chiquita, está loquita por mí. Tengo una nenita enamorada de mí, sabe lo que quiero, sabe hacerme feliz. Bueno, en primer lugar estamos aquí, que ya era una cosa pendiente. Esperamos volver el año que viene o el siguiente. Ya estaremos en contacto con vosotros. Y seguidamente, pues, seguir buscando y rodando por Madrid, toda la comunidad y todo el país en la medida que nos sea posible. Y un poco más adelante, quizá, ya digo que para meses de mayo, junio o incluso a lo mejor tenemos que aguantar después del verano, depende de cómo esté la situación, presentar nuestro próximo disco, Vieja Escuela, y bueno, pues tratar de empujarle un poco a ver si mediante nuestra
autofinanciación, producción, todo, hacerlo nosotros mismos, tratar de levantar esta banda un poquito más allá de donde está ahora. Autopista. Me voy muy lejos, lejos de aquí. Me iré corriendo porque andando quizás sea muy despacio. Voy de camino a la frontera. Ahí me conocen mejor. Y aunque no haya hecho nada, sé que estoy lejos de casa. Por eso dame, dame un beso. Y antes de irme de aquí, porque cuando esta vez me vaya, nunca más pienso volver. Autopista. Me voy muy lejos, lejos de aquí. Me iré corriendo porque andando.
veces sea muy despacio. Por eso dame, dame un beso. Antes de irme de aquí, porque cuando esta vez me vaya, nunca más pienso volver. Sí, tenemos varios espacios en la red. La página oficial es www.14-30.com y el MySpace, que está muy de moda en los últimos años, que es 1430 especial, especial en este caso, 1430 especial, .com. Allí pueden pues, conocer nuestra trayectoria, saber cosas de nosotros un poco más íntimas, ver un montón de fotos, vídeos, escuchar nuestra música, hacer pedidos de CDs, de merchandising en sí y bueno, pues incluso contratar o simplemente saludarnos si así les apetece. Despierto, recuerdo que una vez pude tocar el cielo al ver cómo tus labios me besaban con pasión. Al poco tiempo decían adiós. Y aunque todo se acabe y el mundo deje de girar, yo seguiré aquí esperando. Y aunque los sueños mueran y solo quede oscuridad, yo seguiré por ti esperando. Ahora te añoro en soledad. Por más que lo intento, no te puedo olvidar. Veo tus ojos, escucho tu voz. Por favor, no rompas más mi corazón. Y aunque todo se acabe y el mundo deje de girar, yo seguiré aquí esperando. Y aunque los sueños mueran y solo quede oscuridad, yo seguiré aquí esperando. Lo he dejado todo, no me queda nada más. He vendido el alma solo por volverte a besar.
todo se acabe y el mundo deje de girar. Yo seguiré aquí esperando. Y aunque los sueños mueran y solo quede oscuridad, yo seguiré por ti esperando. Y aunque todo se acabe y el mundo deje de girar, yo seguiré por ti esperando. Yo seguiré por ti esperando. Yo seguiré por ti esperando. Yo seguiré aquí esperando.